dio el play de honor el mundialista peruano de México 70, Hugo Sotil, y con ello inauguró el campeonato de menores que organiza la Escuela de Fútbol Jerez Huaycán. El día de hoy se ha inaugurado un campeonato de menores que estoy promoviendo, esta escuela deportiva Fútbol Menores Jerez Huaycán, que se denomina, está promoviendo este gran campeonato de menores, en el cual pues han venido personalidades del deporte como el señor Hugo Cholo Sotil, señor entrenador, formador de la selección peruana de menores, también ha estado el alcalde. Realmente muy agradecido a todos ellos por su presencia, por honrar con su presencia. El evento se realizó en el campo deportivo del Parque Industrial de Huaycán. El gran Cholo Sotil pidió un trabajo serio con los menores, tras felicitar el logro de la sub-15. Lamentablemente un poco mal, pero tenemos esperanza en esta nueva juventud y esperemos pues seguir apoyándolo para el bien del deporte peruano. ¿Qué es lo que deben ser gente ya de experiencia para resaltar nuestro fútbol? Trabajar con las divisiones menores, creo que es el futuro del deporte peruano. ¿La sub-15 qué opinión tiene? ¿La sub-15? Bueno, hay que felicitarlo. Ajá. Por eso mismo, hay que trabajar con las divisiones menores, que ahí está pues el futuro del fútbol peruano. Falta mucho Sotil, mucho Cubides. Ojalá salgan pronto, ese es el deseo de todos los peruanos. En dicho evento también asistió el alcalde de ATE, asimismo el profesor de menores Luis Bolaños, tras indicar que la Federación Peruana de Fútbol recién está dando la importancia a este deporte. Agradecerle una vez más al señor Jaime Espinosa, que es un promotor muy interesante en este hermoso pueblo de Huaycán. Ojalá que hayan muchos Jaimes Espinosas que se preocupen por la juventud, porque descuidamos a veces la formación infantil y juvenil y después, contrariamente, queremos generaciones adultas perfectas. Y creo yo que así se va construyendo el nuevo Perú. Un Perú sano, un Perú de mente y cuerpo sano, un Perú que queremos que crezca no solamente la parte financiera y económica, sino que también los valores cada vez sean de mayor preponderancia en la práctica diaria de nuestra sociedad peruana. Finalmente, el empresario destacó la labor de los niños que practican el fútbol en forma seria. Solo así el Perú podrá contar con jugadores responsables. En futuro realmente tengamos nuevos jóvenes valores que realmente nos representen el fútbol, que mucho falta hace en el Perú. Ahora recién se está dando frutos, así como con su trabajo de profesor Lucho Bolaños, que lo conozco hace 4 o 5 años. Es una persona muy maravillosa, me da bastante apoyo porque me permite llevar a los niños jóvenes de Huaycán a su escuela, a su estadio, a jugar en un cancha de fútbol profesional. La ceremonia culminó con un partido de exhibición. La selección México 70 goleó a la selección del Parque Industrial de Huaycán 7-3.